Buenas tardes, mi nombre es David Suleimán, soy profesor catedrático del Departamento de Ingeniería Química y pues para mí es un honor hablarle un poquito de la área de investigación mía. Yo trabajo en el campo de polímeros y trabajo desde la síntesis de diferentes polímeros hasta aplicaciones diversas. Un polímero es un material cuyas unidades más sencillas son repetidas muchas veces hasta formar una estructura bien grande. Yo específicamente trabajo con polímeros de bloque. Eso quiere decir que tengo diferentes unidades que eventualmente vamos a polimerizarlas, vamos a hacer cadenas bien largas y vamos a terminar con un material que químicamente es extremadamente diverso, pero además la manera en que se ordena y se crea su propia morfología tiene un rol bien importante en las diferentes aplicaciones. Nosotros nos aseguramos que hacemos la síntesis utilizando una gama de técnicas de polimerizaciones diversas, dependiendo de los diferentes bloques que estamos utilizando. Tenemos una gama de técnicas de caracterización para tratar de entender la nanoestructura y qué ocurrió, cómo están organizados estos grupos funcionales. Y eventualmente trabajamos con diversas aplicaciones y nos aseguramos que las aplicaciones nos ayudan a entender mejor la naturaleza de los diferentes materiales que nosotros hemos desarrollado. Una de las aplicaciones con las cuales trabajamos son aplicaciones auspiciadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde particularmente estamos tratando de ver cómo protegemos los soldados de ataques químicos y biológicos. Uno de estos materiales que nosotros sintetizamos, una de estas membranas poliméricas, la ponemos en una de las capas de los textiles, la ropa del soldado, y eventualmente esa ropa permite o inhibe el transporte de ciertos agentes tóxicos, tales como el agente sarín, que recientemente fue utilizado en Siria y ha sido uno de los agentes químicos y biológicos más tóxicos que se han utilizado recientemente.